¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este miércoles 8. ¿Sí estamos a 8? No, sí, estamos a 8 de junio del año 2000. ¿En qué año estamos? 2020, 30, 22. 2022, ¿verdad? 2022. Disculpen ustedes, pero son las secuelas de no haber comido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy me acompaña, como siempre, como ya es toda una costumbre, mi amigo, el co-conductor, el doctor Ernesto Velázquez. Doctor, péinate, ¿cómo estás? Ahí estamos, mi estimado Carlitos, contentos, felices por la temporada de lluvia que mitiga un poquito todo el tema del cambio climático. No te oigo, doctor. Sí, No te oigo. Me apagaron el No te oigo. micrófono. El doctor sí, se le dio COVID Y y también también se se le le apaga apaga el micrófono al doctor. A ver, A ahora ver, sí, ahí sí me doctor. escuchas. Ahí te escucho perfectamente. Nos decías, doctor, ¿estás contento porque está lloviendo? Porque está lloviendo toda la zona del sur del país, incluyendo los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Ajá. hasta la península de Yucatán. Estamos felices porque nos está llegando muchísima lluvia, mi estimado Carlitos, y la noticia es que el centro norte del país está con escasez de agua. ¿Y tú crees a qué se deba todo eso? Pues yo digo que cuando llueve Porque te está crecen las plantas de los pies, lloviendo doctor. toda la Oye, noticia. el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero también nos vamos a poner un poquito seriedad, doctor, seriedad. Vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente y regularmente nos lo venden como un día para celebrar. Ok, hay que celebrarlo, pero ¿hay algo que celebrar, doctor? Esa es mi pregunta. No, no, no se celebra nada. En estos días son para reflexionar. De hecho, los días internacionales relacionados con el tema ambiental, con el tema de la salud y todos los que promueve la Organización de Naciones Unidas son una para conmemorar, otra para llamar la atención Sí. a la sociedad en términos generales. Pero fíjate que uno de los objetivos de la ONU con estos días internacionales es también que los periodistas como tú y Como como yo. muchos dicen ¿Tú como eres tú, comunicador, sí, doctor? soy comunicador, pero Así eres, especialmente como. Ah, no, bueno, a ver, dilo de nuevo, a ver, otra vez. comunico algo, ¿no? Doy clases, Todos enseño, comunicamos, doctor. también. Eres un divulgador. Aparte, modestia Ah, aparte. no, bueno, Sí. hoy vienes, pero ¿qué comiste, doctor? Espérate, se me fue la idea antes que se me vaya la idea. Bueno, Okay. te decía que uno de los objetivos de la ONU con estos días internacionales es que a A través de través de los los periodistas, periodistas, los los medios medios de de comunicación comunicación también también ayuden ayuden a a reflexionar reflexionar sobre sobre este este tema tema y y a a divulgar divulgar todo todo lo lo que que está está haciendo haciendo la la Organización Organización de de Naciones Naciones Unidas Unidas en en tema tema a a los los días días mundiales, mundiales, y y en en este este caso, caso, por por supuesto, supuesto, al al Día Día Internacional Internacional del del Medio Medio Ambiente. Ambiente. Muy Muy bien, bien, pues pues mira, mira, dentro dentro de de todo todo esto esto hay hay una una constante. constante. Los Los seres seres humanos humanos hemos hemos venido venido a a darle darle en en toditita toditita la la torre, torre, hablando hablando digo, digo, con con un un lenguaje lenguaje académico, académico, le le hemos hemos venido venido a a dar dar en en toditita toditita la la torre torre a a partirle partirle su su mandarina mandarina en en gajos gajos a a la la tierra, tierra, a a Gaia, Gaia, a a la la Pachamama, Pachamama, a a nuestra nuestra casa. casa. Es Es nuestra nuestra mamá, mamá, doctor, doctor, aquí aquí vivimos, vivimos, es es la la única única que que hasta hasta el el momento momento conocemos. conocemos. Mira, Mira, vamos vamos a a entrar entrar en en materia materia porque porque el el día día de de hoy hoy te te comento, comento, vamos vamos a a tener tener desde desde Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Jalisco, la la presencia. presencia. Vamos Vamos a a tener tener de de contar contar con con el el honor honor de de platicar platicar con con el el biólogo biólogo Adrián Adrián Méndez Méndez Barrera. Barrera. Él Él estaba estaba a a cargo cargo de de la la Dirección Dirección Regional Regional Sur Sur Sureste, Sureste, aquí aquí en en el el estado estado de de Chiapas, Chiapas, de de la la Comisión Comisión Nacional Nacional de de Áreas Áreas Naturales Naturales Protegidas, Protegidas, pero pero hoy hoy ya ya lo lo mandaron mandaron hasta hasta Guadalajara. Guadalajara, Se se está está haciendo haciendo cargo cargo él él de de la la Dirección Dirección Regional Regional Occidente Occidente y y Pacífico Pacífico Centro Centro de de la la CONAM. CONAM. Entonces Entonces estamos estamos esperando esperando que que se se conecte conecte ya ya para para entablar entablar comunicación comunicación con con él. él. Pero Pero antes antes de de todo todo esto, esto, ¿qué ¿qué te te parece parece si si vemos vemos el el siguiente siguiente trabajo trabajo que que realizó realizó uno uno de de nuestros nuestros colaboradores, colaboradores, Willy Willy Estuardo Estuardo Moreno? Moreno? Él Él nos nos va a va a hablar hablar acerca acerca precisamente precisamente de de lo lo que que es es el el Día Día Mundial Mundial del del Medio Medio Ambiente. Ambiente. Si Si no no mandas mandas otra otra cosa, cosa, vamos vamos a a ver ver esto, esto, doctor. doctor. Vamos, Vamos, recibamos recibamos a a Willy. Willy. Este año 2022, ya que para aclarar, el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue estipulado en 1973 por la ONU, designa cada año una nueva temática para seguirla. Por ejemplo, en el año 2020, la temática que se tomó en cuenta fue la biodiversidad.
En el año 2021 fue Reimagina, Recupera, Restaura. Y ahora, en este año 2022, se lanza la temática Una Sola Tierra. Así que quédense conmigo y vamos a ver de qué trata esta nueva temática del Día Mundial del Medio Ambiente. Una Sola Tierra. La campaña global del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 pide cambios profundos en las políticas y en nuestras decisiones para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en armonía con la naturaleza. El año 2022 es un año histórico para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comunidad Ambiental Mundial. Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente para conmemorar este día. En este año, Suecia será el orgulloso anfitrión que destacará las preocupaciones ambientales más apremiantes y mostrará sus iniciativas y los esfuerzos globales para abordar la crisis climática y de la naturaleza. Al igual que invitan a la comunidad global a unirse a las actuales discusiones y celebraciones. Una Sola Tierra fue el lema de la conferencia de Estocolmo de 1972, 50 años después. Pues el llamado sigue siendo pertinente. Estos emblemáticos eventos sirven como una oportunidad para que la comunidad internacional fortalezca la cooperación y muestre liderazgo en la transformación hacia una sociedad más sostenible. Con ello, se pretende visibilizar la emergencia que afronta nuestro planeta Tierra referida al clima, evidenciando el acelerado calentamiento global y la escasa capacidad de adaptación de las personas y la naturaleza. Por otra parte, la pérdida de hábitat ha impactado a más de 1 millón de especies, encontrándose en peligro de extinción. Unido a ello, la contaminación ambiental impacta de manera negativa y radical en el aire, tierra y agua. Transformar los sistemas sociales y económicos significa mejorar nuestra relación con la naturaleza, comprender su valor y poner ese valor en el centro de la toma de decisiones que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos. Pues bueno, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y espero que tomemos un poco más de conciencia acerca de nuestro medio ambiente. Pero esto es bueno, ahí tuvimos un pequeño error, ustedes disculpen, estamos aquí haciendo malabares. En unos momentos más se va a conectar con nosotros el biólogo Adrián Méndez Barrera, él se encuentra en algún lugar del estado de Jalisco. Vamos a hablar acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, pero con la cuestión, doctor, si hay algo que celebrar, te voy a decir por qué. Porque resulta que los seres humanos nos hemos convertido en un ente que ha venido a desequilibrar lo que a la naturaleza le ha costado miles de millones de años organizar en este planeta, que es el único que conocemos, que es nuestra casa, que nos da absolutamente todo lo que necesitamos, alimentos, vestido, agua, oxígeno, medicinas y todo lo demás. Claro, la capacidad transformadora del ser humano por medio de la tecnología y demás, las herramientas tecnológicas, pues ha logrado transformar estos elementos y de alguna manera tratar de sobreponerse a las condiciones agrestes de la naturaleza. Pero lo cierto es que estamos abusando con estas acciones y estamos desequilibrando valga la redundancia, el equilibrio que tienen los ecosistemas en el planeta, las emisiones de gases de efecto invernadero, el estar virtiendo, doctor, cantidades industriales increíbles de desechos a los cuerpos de agua, a los ríos, a los mares y demás, y de veras no tiene nombre. Además, esto está provocando que los ecosistemas se desequilibren a través también de la deforestación, de la tala clandestina. Y si a esto le sumamos, doctor, los incendios forestales, que son algunas de las causas de esta degradación medioambiental, yo sinceramente no veo
que tengamos que celebrar el Día del Medio Ambiente. Sí, no, para nada, no es un día en realidad de celebrar, no tendríamos que celebrar nada, al contrario, es un día más para hacer conciencia y para conmemorar, ¿no? Y como tú sabes, y lo hemos discutido mucho en estos programas, en el universo hay miles de millones de galaxias, ¿no? Y va esto porque el lema del... ¿Ya las contaste? Ya, millones, millones. ¿Millones? ¿Hartas? Sí, hartísimo. ¿Más de tres? No, muchísimo. Eso. Va por esto, porque el lema del Día del Mundial de la Tierra en este 2022 es una sola tierra, como bien lo había... El Día Mundial del Medio Ambiente, el lema es una sola tierra. Una sola tierra, ¿no? Y justo iniciamos con esto, ¿no? En el universo hay millones de galaxias, pero también en una de esas es nuestra galaxia. Sí. ¿No? Y en nuestra galaxia hay millones también de planetas, pero sí. Resulta que hasta hoy, por lo menos hasta este siglo en el que estamos, o en el año 2022, solo conocemos un planeta Tierra. ¿Hasta ahorita donde podamos vivir? Sí, y justamente por eso el eslogan de hoy, una sola Tierra, conocemos un solo planeta parecido a un solo planeta que nos provee de vida. Sí, es la Tierra. Hasta hoy. Todavía no sabemos. Y en ese sentido, y además, hace 50 años se dio el primer Día Mundial de la Tierra. ¿Hace 50 años? Hace 50 años, justamente. O sea, en 1972, doctor. Exactamente, en 1972. Pregúntame, doctor, pregúntame. ¿Y sabes dónde se dio? Exactamente, hacia allá es donde iba. Fue en Estocolmo. Ajá. Y el primer eslogan... La conferencia de Estocolmo. La conferencia de Estocolmo. Y el primer eslogan que se utilizó en esa conferencia fue justamente una sola tierra. Así es. Y 50 años después regresa la celebración de este Día del Medio Ambiente, a Estocolmo, Suecia. Por eso es que retoma el eslogan de una sola tierra. Así es. El Día Mundial del Medio Ambiente, doctor, requiere un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todas las naciones, de todos los países, de todos los municipios, es decir, un esfuerzo global. Y en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se deben o se debieron o se van a seguir debiendo centrar todos los esfuerzos en motivar a todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, a todas las comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección al medio ambiente. Es por ello que desde este humilde espacio, en el ciberespacio, invitamos a las personas pues a mejorar los hábitos de consumo, a las empresas, a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos, a proteger a las zonas salvajes, a las áreas naturales protegidas, doctor. Y en este comentario hago un paréntesis porque perdimos un área natural protegida. ¿Sabes tú que el Bosque de los Remedios, allá en el Distrito Federal, en el sur del Distrito Federal, ya va a dejar, o está dejando, o está por dejar de ser en los próximos días un área natural protegida? ¿Y a qué se debe la causa, mi estimado Carlos? A que somos bien brutos, doctor. No lo cuidamos lo suficiente. La idea de convertir los remedios, el bosque, el área natural de los remedios, en un área natural protegida, según consta en el decreto de 1938, doctor, era que su reforestación convirtiera el lugar en un atractivo turístico natural. El problema es que entre la cuestión burocrática, los cambios de administración y demás, nadie quiso hacerse cargo porque lo veían como un gasto inútil, lo convirtieron en un parque urbano. Ahorita el gobierno de la Ciudad de México se lo deja a la delegación de Naucalpan, si estoy bien, sí, la región de Naucalpan, y pues la alcaldía de Naucalpan no quiere hacerse cargo, lo va a convertir en un parque urbano y se pierden miles de hectáreas. Qué lástima, mi estimado Carlos. El bosque de los remedios. Así están las cosas, doctor, nos vamos a morir, doctor. No, espérame, hay varias y por eso justamente vamos a hablar hoy de algunas estrategias que podemos seguir, pero ¿sabes por qué o qué es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué es, doctor? Ya me lo dijiste, ¿no? Que es una fecha para celebrar. Sí, pero es un día
que fue dirigido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sí. El famoso PNUMA. PNUMA, sí, como no. Y es celebrado cada 5 de junio, celebrado, ojo, desde 1973. En la conferencia de 1972 se establece la fecha. A ver, ponte de acuerdo. Y la primera celebración es en el 73. Ok. ¿No? El Día Mundial de Medio Ambiente. Y es la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental, mi estimado Carlos. ¿Te lo aprendiste de memoria o estás leyendo? Estoy leyendo. Ah, pues sí, levanta la vista, doctor. Y mira, mira. Lo celebran millones de personas a nivel mundial. Esto es un tema impresionante. Y bueno, nosotros somos parte de esta... y cuando hablamos de la celebración no es para festejar y ponernos contentos, que es el Día del Medio Ambiente, sino para que cada uno de nosotros con pequeñas acciones podamos contribuir a la protección y restauración de nuestro medio ambiente. ¿Qué hiciste tú el Día del Medio Ambiente? Como una... Yo, bueno, sembré un arbolito, más bien unos arbustitos de ornato ahí en mi casa. Le di mantenimiento, le di de comer a mi gato Marcelo, Molotov, Gatel, Adame. Sí, porque has de saber que tiene un nombre. Sí, trato de... No, pues es que es Gatel. ¿Qué quieres? De gato. Es un pariente. Es un gato, es un Gatel. Okay, sí. Por ahí no traigo imágenes de mi gato, pero algún día se los presentaré. Trato en la medida de lo posible, porque fíjate, doctor, y qué bueno que lo dices, es un poquito harto difícil el tratar de mantener una actitud, un comportamiento acorde en un equilibrio con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente urbano y las distancias son grandes y tenemos que trasladarnos. Váyanse en bicicleta. Ok, pudiera ser la solución. Y los riesgos. Y los riesgos que conlleva. No compren en el súper, compren en mercados. La dinámica que te lleva muchas veces es vas rápido. Al día. Crecimos de manera desordenada. Desordenada. Porque hay ciudades que se han convertido en modelo a seguir, ¿no? Justamente Estocolmo es una de las ciudades que ha hecho mucho por el tema de la movilidad ciudadana y ha mejorado mucho su tránsito urbano. Nosotros no lo hemos. Bueno, sí, tiene razón. Mi estimado Rafa está preguntando qué hice yo en el día... Pues sí, ¿no? O sea, porque ya me echaste la bolita, pero... Sí. No, fíjate que yo fui a sembrar 4 árboles muy emblemáticos. ¿A dónde fuiste a sembrar? Chiapas, a un terrenito que tengo ahí por Chiapa de Corzo, ¿no? Esa zona de Chiapa de Corzo hacia el aeropuerto está bastante deforestada, ¿no? Degradada, y tengo un terrenito y fui a sembrar 4 árboles muy representativos de la flora chiapaneca. Sí. Estoy hablando de el guanacaste. ¿Has oído hablar del guanacaste? Sí, ¿cómo no? Tenemos muchos guanacastes aquí en Chiapas. Que se caracteriza por una fruta en forma de oreja. No es como el... ¿No te llaman chicozapote? No, es no, así. No, para nada. No lo debo de confundir con eso. No. Y dice que conoce bien. No, yo no digo que conozco, doctor. Me declaro, soy un ignorante de eso. Por eso pregunté. Tú eres el poseedor de la sabiduría. No, simplemente conozco algunas cosas relacionadas con el... Ay, pues ilumíname, doctor. Yo pensé que era chicozapote. Qué bueno que me dijiste que no. El guanacaste es un árbol grande, enorme. Llega a alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. Órale. Muy frondoso. Y que se caracteriza por un fruto en forma de oreja, color negro, enorme, ¿no? Que lo utilizan mucho, inclusive en algunas zonas se consume la semilla de esta y es un platillo exquisito ahí con huevos, ¿no? Uno de ellos. El otro árbol que fui a hacer... ¿Un platillo con huevos ese con el fruto del guanacaste? Es el jamón con huevo, esto es guanacaste. Con huevitos, la semilla del guanacaste. ¿Y por qué has hablado para guanacaste con huevo? Lo consumen mucho, está en todo el Pacífico de México, en la zona de Jalisco, Colima, allá lo conocen como la parota. La parota. Parota es. Okay. No, la parota con huevo, ¿así? Así, parota con huevo. Parota con huevo. Y bueno, supongo que hice la cara así porque no me imagino su sabor, ¿no? Pero bueno, en muchos lugares es consumido. No, es de prejuicioso, doctor. Lo está recomendando, que se puede comer y peleas de... No. Simplemente no lo he consumido, entonces no sé sus sabores, ¿no? Pero supongo que debe ser rico porque en muchos lugares lo... Sí, yo supongo que sí. También sembré otro árbol de nambimbo. ¿Conoces el nambimbo? Sí, como no, hay muchos aquí en Chiapas. El nambimbo es un árbol nativo de la región nuestra, de estas zonas...
que se utiliza mucho en los potreros como árbol de sombra. Ajá. Porque todo el tiempo está con hojas. Nuestras regiones son de selvas bajas, medianas, caducifolias, que pierden las hojas en temporada de seca, y este árbol no lo pierde, es siempre verde todo el año. Uh-huh. Y bueno, es un árbol que les recomiendo muchísimo para sembrar en los patios de las casas, en sus terrenitos. Ok, ya van dos, guanacaste y el zapote mamey fue el otro, es un árbol es nativo de la zona, es muy común en el zoológico, es un árbol muy frondoso que además da frutos, ¿no? Y dije cuatro, ¿verdad? ¿Dijiste cuatro? ¿Dónde? Dije cuatro y el otro no recuerdo ahorita cómo. Ah, no, ya sé, es un amate, ¿no? Es que ese sí necesita mucha agua y es un árbol frondoso y enorme. Esas son mis contribuciones al Día Internacional del... Excelente, doctor, excelente. Pues para todos nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando en este momento a través del muro de BIOS 10 en Facebook Live, el día de mañana lo estaremos subiendo a YouTube para que estemos presentes también en otras plataformas. Estamos transmitiendo desde el estado de Chiapas, desde las instalaciones del Museo de Zoología de la Universidad de Ciencias y Artes, la UNICACH. Gracias, Rafita. Me manda saludos, Rafita. Dice, quítale el audio a las imágenes. Ah, sí, claro que sí, Rafita. Dice, pregunta. Ah, pregunta, ponle la Rafita, ponle aquí el papel, mira nomás. No conocen a Rafita, pero ahorita lo van a ver. El nambimbo y el guanacaste florece en la zona árida de Chiapa de Corzo. Es una pregunta del público. ¿Sí, doctor? Ah, claro que sí, florece y crece muy bien en toda la depresión del estado de Chiapas. Se lo recomiendo perfectamente, se adaptan porque son nativas a nuestras áreas. El nambimbo llega a alcanzar hasta 10 metros de altura y es un árbol frondoso, pero su copa no es tan amplia. Y además, sus frutos atraen a muchísimas aves, y particularmente a los sensontles, así que tienen muchas funciones ecológicas, además de proveer de sombra. Muy bien, doctor, pero volvemos al tema, si tú me lo permites. Estamos desarrollando este tema del Día Mundial del Medio Ambiente, preguntándonos si hay algo que celebrar, porque lamentablemente el desequilibrio que hay en los ecosistemas, la grave degradación medioambiental es más que evidente. Y aquí el papel que jugamos los seres humanos, hablábamos en un principio, ha sido determinante. La pérdida de hábitats, la contaminación ambiental, bueno, una serie de problemáticas, doctor, que no nos dejan absolutamente nada a la imaginación en un futuro que no pinta nada bien tampoco. El calentamiento global es un fenómeno que se ha generalizado y que es también una realidad. ¿Cómo lo podemos sentir a través de los fenómenos que hablamos, que les denominan los científicos islas de calor urbano, donde los hábitats, los ecosistemas han sido fuertemente impactados, dando lugar a la superficie de concreto y de asfalto, doctor? Entonces se pierde la regulación natural del clima, la temperatura se empieza a disparar de unos kilómetros, estamos aquí en 4 kilómetros, en una colonia que está 4 o 3 kilómetros, ya subió 3 o 4 grados. Sí, y hablar de 2 o 3 grados de diferencia es una magnitud. Es terrible. Y más en nuestras zonas cálidas. Bueno, y además, ¿sabías que la Tierra hoy, nuestra casa, enfrenta una triple emergencia climática, mi estimado Carlos? ¿Triple? Triple. Hoy en día tres. No, Naciones Unidas ha declarado que nuestro planeta enfrenta una triple emergencia planetaria, ¿no? ¿Y sabes cuáles son esas tres? Y eso lo has comentado muchísimo a través de tu historia como científico de la... No, doctor, no, tampoco. Soy un comunicólogo, un periodista ambiental, pero ya te has tomado. Doctor, bueno, para los tacos, está bien. Para los tacos, ponerme a grabar. Una es el cambio climático global. Es una de las tres. Emergencia. La otra que declaró la ONU es la pérdida de biodiversidad, que también hemos hablado muchísimo. Terrible, sí, la sexta deformación ya está en puerta. Y la otra tiene que ver con la contaminación, tanto de los ambientes terrestres como los ambientes acuáticos. Eso es el eje central hoy del Día Internacional del Medio Ambiente, reconocer
que nuestra casa, que nuestro planeta enfrenta una triple emergencia planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Hacia esos tres directrices debemos dirigir los esfuerzos a partir de ahora, Carlito, porque no nos queda mucho tiempo. Bueno, a ti, doctor, yo te soy joven. Mira, bueno, te voy a comentar. Los problemas del medio ambiente, amigos que nos están sintonizando, son todos aquellos que dificultan que sea posible disfrutar del derecho humano a tener un medio ambiente saludable. Curiosamente, nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, fomentamos la contaminación de los suelos, como bien ya lo mencionó el doctor Ernesto Velázquez, destruyendo hábitats, que es lo que está poniendo, es decir, nosotros estamos poniendo trabas a que este derecho sea efectivo. Los problemas del medio ambiente sobre los pulmones del planeta, es decir, los bosques, están desapareciendo a pasos agigantados año con año. Durante los últimos años, doctor, hemos evidenciado una progresiva destrucción de los bosques, o mejor conocido este fenómeno como deforestación. La tasa de deforestación tan solo en el cono sur de nuestro continente ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, doctor. Ha aumentado casi un 44% con relación al año pasado en pérdida de bosques. Estamos hablando de los bosques de Colombia, de la Amazonia en Brasil. Bueno, es que se conoce Amazonía a toda la región. ¿Es que yo no le veo el acento? Amazonía. Aparte es la Amazonía. No me quieras confundir, ya no te voy a disparar los tacos. Pero bueno, las cosas están así. Y si esto le sumamos las cantidades enormes de desechos, de gases de efecto invernadero producidos por las industrias y los automotores, pues están afectando a los hábitats, a los animales. Miles de especies están en grave peligro, muchas ya han desaparecido, doctor. Y aquí te lo dejo de apechito para que hables de tu postulado acerca de las especies muro y de las especies ladrillo. Adelante. No, antes de eso, quería comentarte que el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, además de la contaminación, son los temas más apremiantes de la época nuestra. Esta época, y bien lo has dicho, se le conoce como el antropoceno, ¿no? Y esta época se caracteriza por, ya estamos entrando, según Gerardo Ceballos, Rodolfo Dirzo y algunos científicos internacionales, a la sexta extinción masiva de las especies. En un reciente estudio liderado por Naciones Unidas, reunió a más de 30 científicos a nivel mundial para hacer el informe de biodiversidad y cambio climático, ¿sí? Documentaron que hay más de 1 millón de especies que están en peligro de extinción. Ese es un número impresionante, Carlitos. Sí, sabemos que en la actualidad hay descrita un poquito más de 2 millones de especies, pero el estimado es que hay entre 5 y 8 millones de especies, ¿no? Es más del 15% de la vida en nuestro planeta que está ya en riesgo de extinción. Y eso es un tema alarmante, porque tanto el cambio climático y la pérdida de biodiversidad plantean dos de las grandes amenazas para la vida humana. ¿Cuáles son? Que tiene que ver la seguridad alimentaria y la salud pública. Y estamos viendo estos dos fenómenos que están impactando en muchas regiones. ¿En dónde está afectando más el tema de la seguridad alimentaria? En regiones como África y en Latinoamérica, todo Centroamérica y algunos países de Sudamérica, ¿no? Y los temas de salud pública, pues más que hablar mucho de ello, ¿no? El ejemplo todavía lo estamos viviendo. Esta imagen, doctor, que tenemos en pantalla. Wow, justamente eso. Una imagen muy poderosa, una imagen que nos dice que de continuar con este ritmo depredador, irresponsable, cínico de los seres humanos, va a pasar esto. Las nuevas generaciones van a tener una serie de escenarios catastróficos. Y está pasando, no. Hambrunas, falta de agua. Ahorita en el norte de la República Mexicana, estaba escuchando en las noticias de que ya no van a recibir agua todo el día, sino la van a dosificar a partir de las 4 de la mañana, 4 de la madrugada, hasta las 10 de la mañana, con cierta cantidad de agua para que alcance para todos.
y le van a pedir en algunas escuelas de Monterrey, Nuevo León, le van a pedir a los niños que lleven su propia agua, que lleven un litrito de agua porque las cosas están durísimas. Para quienes no conozcan el clima de Monterrey, es un clima sumamente extremoso. Cuando es de calor, doctor, hacen unos calores, ¿para qué te cuento, doctor? Y cuando hace frío, señoras y señores, saquen su colchón porque aquello se pone bien duro. Y ha llegado el momento, doctor, si tú me lo permites, Rafita, también, de el momento cómico, mágico, musical. Ahí les va. Permíteme tantito. Prepárense, porque va a salir. Sí, prepárense. No, doctor, ahorita vas a ver. El mundo se va a acabar, Si un día me han de querer, se tienen que apresurar. ¿Cómo ves, doctor? Y aquí me voy a la casa de los famosos. No, oye, doctor, ¿cuál es el alimento más romántico? No tengo idea. No, a ver, ¿cuál es el alimento más romántico de la tierra? Debe ser los frijoles, supongo, ¿no? ¿Por qué, doctor? No supongo. Por los efectos climáticos. No, seas marrano, doctor. No seas marrano. No. A ver, no, pues estoy preguntando. O sea, ¿cuál es el alimento más romántico? No tengo idea. Según los HHH Honorables Ángeles Azules, el queso. ¿Por qué el queso? Queso es el amor. Qué pena, estimado público. Doctor, es que no es posible. Tanta tarugada humana, digo, por lo menos vamos a reírnos, no es posible. De veras, nos estamos disparando a los pies, nos estamos disparando a la cabeza y no nos damos cuenta. ¿Sabes qué está pasando? Aquel ejemplo de la rana en la olla, ¿te acuerdas? Sí. A ver, explícanos el ejemplo de la rana en la olla. Que nos estamos cocinando poco a poco, lentamente, ajá, ¿no? Pero hay dos ejemplos. A ver. ¿Qué pasaría si hervimos agua, ajá, en una olla y tratamos de meter a la rana cuando el agua ya está hirviendo? Pues la rana de tonca se mete, ¿no? No quiere, no se mete. Okay. Pero dices que lo vas a meter, ¿no? Pero ¿qué pasaría si antes de hervir el agua ponemos a la ranita en la olla con la estufa apagada, le ponemos agüita y poco a poco vamos a calentando el agua? La rana no lo va a sentir, lo va a ir sintiendo poco a poco hasta que esté hirviendo. Va a querer salir, pero todas sus energías ya se agotaron. Sí, pasa, eso es lo que estamos haciendo. Pasa lo mismo con el ejemplo inverso. Si lo pones en el refrigerador, poco a poco se va a enfriar. Lo que pasa es que las ranas es quizás un mal ejemplo. Era una analogía, doctor. No, yo conozco ese ejemplo, sí. Esa, porque son de sangre fría, ¿no? Bueno, doctor, deja las ranas que estén presentes en mi... Te voy a dar unos datos. Dame unos datos, doctor. El informe de biodiversidad y cambio climático que acaba de publicarse en el 2022 sobre el panel intergubernamental de cambio climático. Y nos dice, una sociedad sostenible requiere tanto un clima estabilizado como ecosistemas saludables. Ok. Sin embargo, dice, el 77% de la tierra, excluyendo la Antártida, y el 87% de las áreas costeras de los océanos han sido modificados por los efectos directos de tú y yo, y de los seres humanos, generales. Estos cambios están asociados, fíjate nada más, con la pérdida del 83%, estimado público, de la biomasa de los mamíferos. ¿Qué es biomasa, doctor? Biomasa es todo el peso que tenemos los organismos. O sea que tú tienes una biomasota, porque no, ya vi tus fotos, sí, acá, sí, bien mamey, ¿no? Esta es la biomasa de cada uno. Pero como que te pones así en pose y hasta como... No, es parte del efecto, como dice mi hijo. El efecto multiplicador. Cuando terminas de hacer ejercicio y te hinchas como una rana. Ah, o sea, estabas en la olla, doctor. Déjame terminar, ¿no? 83% de la biomasa de los mamíferos silvestres los hemos perdido. Y la mitad de la biomasa de las plantas terrestres. Y ojo con esto, el ganado y los humanos representamos ahora el 96% de la biomasa de los mamíferos de la Tierra. Es decir, la biomasa de los mamíferos silvestres fue sustituida por humanos y ganado. Qué barbaridad. Es impresionante de todo lo que hemos
hecho a nuestro planeta, a nuestra Tierra, ¿no? Habíamos anunciado, amigos, que nos están sintonizando, que se están conectando en este momento en la emisión número 11 de Biosfera Podcast, de la presencia del biólogo Adrián Méndez Barrera, que en estos momentos está a cargo de la Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero pues él está en varias responsabilidades y seguramente está buscando conectarse. En el transcurso de lo que quiere de este programa, pues vamos a esperar que se conecte para que nos platique un poco acerca de esta fecha y de lo que se está haciendo para rescatar las áreas naturales protegidas en nuestro país, particularmente en la región sureste y, por supuesto, ahora en la zona occidente y pacífico, donde él tiene a su cargo una nueva encomienda. Hace rato, doctor Velázquez, hablabas de un término. Y hay que clarificarlo. Hablabas de sostenibilidad y hablabas de sustentabilidad. Hay mucha diferencia, aunque ambos están enfocados con un fin muy, muy similar. El diccionario de la lengua española, doctor Velázquez, define la sustentabilidad como todo lo que se puede sustentar o defender con razones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Pero, sin embargo, el desarrollo sustentable es hacer uso correcto de los recursos actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Esto significa que los procesos sustentables, del cual tanto hablamos en el argot medioambiental, preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. ¿Quedó claro, doctor? Quedó clarísimo, okay. Y confuso a la vez. Ok, esto es sustentabilidad. ¿Sale? No comprometer, hacer uso correcto de los recursos actuales, naturales, sin comprometer los recursos futuros, de las generaciones futuras. Hasta ahí lo estamos bien. Ok. Ahora, ¿qué es sostenibilidad, doctor? El desarrollo sostenible es un concepto que se aplicó, que se dio a conocer por primera vez en 1987 en el famoso informe Brundtland. Refiere a la búsqueda de un avance social, doctor. Un avance social y económico que asegure a los seres humanos una vida sana y productiva, pero que no comprometa la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, por un lado, está el no comprometer los recursos naturales, los recursos actuales, y por el otro lado, no retrasar, no comprometer el avance social y económico que tenemos los seres humanos. Esa es la diferenciación entre sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bendito sea Dios que está de acuerdo el doctor. Por fin, a ver, Rafita, unas fanfares, por favor. Oye, tenemos ahí unos comentarios del público. Carlos Pacheco nos manda saludos desde la hermana república de la colonia Las Águilas. ¿Te suena, doctor? Me suena, es por allá por mi rumbo, en el pie del majestuoso cañón del Sumidero. Eso. Nos manda saludos, Carlos Pacheco, Rubén Darío, excelente programa. Ay, muchas gracias. Felicidades a todos por el programa. También te toca a ti, Rafita. Muchas gracias. Erika Tello, saludos a ustedes. Bonito programa. Gracias, Erika Tello, donde quiera que te encuentres en algún lugar del planeta Tierra. Lo hacemos con mucho gusto, tratando de poner un granito de arena, el doctor y yo, hablando aquí como locos, no nos pagan. Toquen la campanita. No, lo hacemos con mucho gusto. Se trata de contribuir a la divulgación de la ciencia, doctor. ¿Es el objetivo? Así es. Este proyecto tiene sus antecedentes desde, ¿cómo se llamaba el programa que hacía? Biosfera. Biosfera 10. Ay, doctor, por favor. Biosfera 10. El proyecto integral de periodismo ambiental. Biosfera 10. Eso es lo que buscaba. El proyecto integral de periodismo ambiental. Ambiental, Biosfera 10, luego en Biosfera Radio. Desde el 2007. Descubre tu mundo, y bueno, y ahora con estas novedosas locuras de los... De las redes sociales, doctor. Eso, y bueno, pues algún problema ha de haber tenido nuestro buen amigo, el biólogo Adrián Méndez Barrera, hoy director regional occidente, director regional de la zona occidente y Pacífico Centro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ni hablar, el trabajo es el trabajo, doctor, y algunas cosas técnicas debe haber tenido. Ya tendríamos otra oportunidad para hablar con él. Pues una disculpa a nuestros amigos, es que no sé cómo se dice, televidentes, amigos cibernautas, Facebook, vamos a transmitirlo también. Ah, les comento rápido, les voy a dar una primicia, doctor. A ver, ¿cuál es la primicia? No tengo, doctor, mis recursos son bastante enclenques.
Pero como el cambio climático cada vez está más... Estamos de la patada, doctor. Bueno, les dos saludos más, Rafita. Ok. Tony Núñez, mi buen Tony, ¿cómo estás? Saludos, amigos, desde San Cristóbal. Muchísimas gracias, Tony. Ernesto López Gutiérrez, el doctor, el mejor dentista que hay en Tuxtla Gutiérrez. De veras, se los digo así, miren, una excelente persona. Felicidades, está muy padre. Tocayo, Ernesto. Ernesto, es el mejor dentista que hay en Tuxtla Gutiérrez. ¿Egresado de la UNICACH debe ser? No, egresado de la UNAM, de la Facultad de Odontología de la UNAM. No, doctor, honor a quien honor merece. Muchísimas gracias. Carlos Pacheco, ¿qué nos dice? Los Biosferalovers. Ay, qué buena onda, no, hombre, me van a hacer llorar. Muchísimas gracias. Rafita está en los técnicos. Y todo. Bueno, la primicia que les tenemos, amigos, que nos están sintonizando, es que el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 se diversifica. Y ahorita estamos presentes con este experimento, este esfuerzo conjunto que hacemos el doctor Ernesto Velázquez y su servidor, junto con Rafa de la Cruz, ahí en la zona de ingeniería, con Biosfera Podcast. Pero a partir del próximo martes 21, doctor, ¿estamos bien? Martes 21, a través del 102.5 FM Radio Unicach, en punto de las 18 horas, vamos a tener la nueva temporada. Vamos a regresar, doctor, con Biosfera Radio, Descubre tu Mundo, pero ya sin la nave, doctor. No, sin la nave, aunque te diré que hubo buenos comentarios, particularmente. No, si estaba bien soplado el asunto. El doctor Juan Luis Infuentes le encantaba subirse a la nave. A la nave, pero bueno, son etapas que va teniendo Biosfera Radio. Vamos a administrar nuestra radio. Nuestra radio. Muy bien, doctor. Viene, ¿cómo le llaman? Nueva temporada. Pues es una nueva temporada, sí, que vamos a tener. Estuvimos en pausa casi todo lo de la pandemia, doctor, casi la pandemia. Pero gracias a la invitación de la doctora, de la maestra, Guadalupe Moreno Corzo, la actual directora de Radio Unicach, pues vamos a estar ya presentes, dándoles lata, con temas medioambientales, contribuyendo un poquito a la divulgación de la ciencia, 102.5 FM, Radio Unicach, a partir del próximo martes 21 de junio. Y vamos a hacer también un esfuerzo técnico, por eso está Rafita con nosotros, está haciendo ahí unas fórmulas matemáticas bien, bien complicadas, porque vamos a tratar de transmitir Biosfera Podcast simultáneamente. Vamos a tratar, doctor, porque eres bien, bien largo. Ay, no, es un gran esfuerzo, yo ya no quiero, me pega mi mamá. Son 2 días en la semana. Si lo sabe, Dios, que lo sepa el mundo. O viene, dice, muy chistoso, o viene, ¿qué?, muy gruñón. Ay, nos hace una pregunta Carlos Pacheco, dice, ¿qué piensan de que en el norte multarán por desperdiciar el agua regando jardines? Híjole. Que está re bien, que deben ser estrategias que los gobiernos deben poner, porque hemos... ¿Y los jardines, doctor? ¿Los jardines qué? Ajá, o sea, son plantas. Ojo. No vas a regar a tus plantitas de tu jardín, se van a morir. Entonces es un bien por un daño. No, se trata de buscar el equilibrio, ¿no? Las zonas arboladas, por supuesto, se tendrán que mantener. Acuérdate que las plantas... Pero va a estar prohibido. Sí, porque se trata de no regar jardines pequeños. El destino ya nos alcanzó, doctor. Pastos, esos que son... Sí. Ya nos alcanzó. No naturales, ¿no? Porque fíjate que quizás vale la pena tocar un puntito, ya no nos da tiempo. Sí. No, ya no, un minutito, doctor. No hablamos de los efectos de cambio climático. Ya hablamos, doctor, tú estás perdido. Yo preguntar cuáles eran los países que más contaminan y que más contribuyen a los China, la India, Estados Unidos y Rusia. Hay dos países que contribuyen de manera importantísima. China y la India. No, Estados Unidos. También Estados Unidos, dije. No, son dos en realidad que están contribuyendo con terriblemente el 70% de los gases. Que le están emitiendo. Verdadero, no digas eso, ¿no? Estamos produciendo 35 billones de toneladas de gases. De efecto invernadero. Óxido nitroso, dióxido de carbono, etcétera. El doctor, CO2, antes de que Putin apriete el botón rojo, nos caiga el misil, nos caiga el meteorito o suceda lo que los mayas decían. No va a haber necesidad de eso. Ya no estamos acá. Nos estamos asando como ranas. Sí, como el ejemplo de la cara de rana. Está bueno. Señores, hemos llegado al final de esta emisión
Biosfera Podcast número 11. Vamos a continuar en las redes, por supuesto, ustedes lo han pedido, vamos a continuar, pero ahora de manera simultánea con la nueva temporada de Biosfera Radio, Descubre tu Mundo a través de 102.5 FM, Radio Unitax, por supuesto, Biosfera Podcast, a través del muro de Facebook de Bios. Busquen a Bios 10. Agréguenme, agréguenme. Periodismo en serio, ambiental y divulgación de la ciencia desde... Pues desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde el Museo de Zoología de la Universidad de Ciencias y Artes, ya lo sé, doctor. Donde amablemente nos prestan las instalaciones para poder transmitir directamente a nuestro público. Hay que darle crédito. Vean todo este espacio que nos ofrecen las redes. Bueno, los controles técnicos, Rafa de la Cruz, el doctor Ernesto. Y recuerden, una sola tierra, Ernesto Velázquez y Carlos Jiménez y el ingeniero Rafa Domínguez. Sí. Yo me fallé. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.